Resolveremos esta inecuación. Siempre que veamos raíces cuadradas, a lo que está dentro tenemos que colocar mayor o igual que 0. En este caso, el que está dentro es raíz de x menos 3. Entonces a esto le colocamos mayor o igual a 0, pero también hay otras raíces. ¿Cuál es la siguiente? Acá, dentro de esta raíz vemos a 6 menos raíz de x. Así que a ese de ahí, al 6 menos raíz de x, le vamos a colocar mayor o igual a 0 también. También esto que está dentro es una raíz, ¿verdad? Entonces, lo que está dentro de esta raíz, o sea, el x, también debe ser mayor o igual a 0. Así que lo vamos a colocar por acá también. Mayor o igual a 0. Listo. Y abajo, dentro de esta raíz cuadrada, está una raíz, pero está sumado con un número positivo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Un número positivo, cuando se le suma una raíz que también tiene valores de 0 a más, resulta un número positivo, es decir, raíz de x más 1 es positivo. Así que no colocamos raíz de x más 1 mayor o igual a 0 acá, porque así como ya está, garantiza que siempre va a ser positivo. En cambio, los de arriba, a la raíz de x se le está restando un 3. No se sabe si el resultado va a ser positivo o negativo, depende del x. Por acá también. No se sabe si este resultado va a ser positivo o negativo, depende del valor de x. Es por eso que esos dos se colocan por acá. Para resolver este sistema de inecuaciones, vamos despejando los x. Primero de aquí arriba y luego de acá abajo. Acá ya no, porque ya está el x despejado. Entonces empezamos por aquí arriba. A ver, el menos 3 lo tengo que mandar para el otro lado, ¿verdad? Entonces va a quedar raíz de x por acá y el menos 3 pasa para el otro lado. Signo cambiado, 3. Por acá muy similar. Acá está con menos raíz de x. Entonces me conviene al menos raíz de x pasarlo para el otro lado. Entonces va a quedar así. Pero necesitamos que esté sin raíz, ¿verdad? Que esté como acá. Entonces, aquí, a esta primera, lo voy a elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado entonces. ¿Por qué puedo elevar al cuadrado? Porque ambos son del mismo signo. En este caso, son positivos. Si fueran los dos negativos, no puedo elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Tienen que ser positivos para que se mantenga el mayor igual. Listo, a ver, por acá. Raíz de x al cuadrado, se va la raíz y solamente quedaría el x. Mayor igual. 3 al cuadrado sería 9. Listo. Ahora el otro. De la misma forma, podemos elevar al cuadrado sin que cambie el mayor igual porque los dos son positivos. 6 al cuadrado sería 36. Raíz de x al cuadrado se va con la raíz y solamente queda x. Y el x mayor igual a 0 por acá. Listo. Ahora sí, ya tenemos todo despejado. Así ya podemos graficar. Primero, x mayor igual a 9, después esta otra y esta otra. Primero ordenamos de menor a mayor estos números, el 9, el 36 y el 0. O sea, los números que se conocen, el 0 por acá, el 9 por acá y el 36 por acá. Primero dice x mayor igual a 9, o sea, del 9 para este lado. Por acá siempre los mayores. Como dice acá, mayor o igual, se debe colocar una bolita con relleno pintado. Esto indica que es mayor o igual. 36 mayor o igual a x, pero siempre se lee de donde está el x. Se lee x menor o igual a 36. Así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está el 36? Por acá. Y x menor o igual. Así. Ojo, eso sí es que leemos desde acá, porque escribir esto es como si estuviera de esta forma, ¿verdad? Es lo mismo, x menor o igual a 36. Ahora, x mayor o igual a 0. Para que se note mejor, lo voy a graficar por abajo. Mayor o igual a 0. Siempre para este lado los mayores iguales. También pintamos este relleno porque es mayor o igual. Ahora, ¿dónde se chocan las tres gráficas? Las tres gráficas, ¿dónde se chocan? Por acá, ¿verdad? Por acá se están chocando esas tres. Esta sería entonces la intersección. Entonces, el conjunto de solución en este sistema de inecuaciones viene desde 9 hasta el número 36. En el 9 estaba con la bolita con relleno pintado, así que le corresponde cerrado, corchete. Y en el 36 también, corchete, cerrando. Listo. Entonces, este sería su conjunto de solución para este sistema de inecuaciones. Ahora falta el intervalo solución de esta desigualdad para luego intersectar con el que tenemos por acá. Bien, primero el de abajo. Habíamos quedado que raíz de x más 1 siempre es positivo. Y como siempre es positivo,
podemos pasarlo a multiplicar. Listo, entonces esto pasamos a multiplicar. Como hay raíces cuadradas en ambos lados, entonces tenemos que elevar al cuadrado. Pero primero, como vemos, son positivos, ¿verdad? Entonces cuando elevemos al cuadrado no va a cambiar el signo, ya que ambos son positivos. Así que elevamos al cuadrado toda esta parte que era positiva y toda esta parte también. Y listo. Esto es como si fuera uno solo, como un A, esto es como si fuera un B. A más B al cuadrado, binomio. ¿Cómo sería? El primero elevado al cuadrado, o sea, todo esto elevado al cuadrado que se va a eliminar, por eso su raíz más grande, y va a quedar solamente lo que estaba dentro, que es raíz de x menos 3. Ahora viene más el doble producto de toda esta raíz con toda esta raíz, así que se va a formar una raíz grande y se van a multiplicar los que estaban adentro. Raíz de x por 6 sería 6 raíz de x. Ahora, ¿quién toca? Raíz de x por menos raíz de x sería menos raíz de x por raíz de x sería raíz de x al cuadrado, o sea, x nada más porque el cuadrado se va con la raíz. Ahora, el menos 3, menos 3 por más 6 sería menos 18. Ahora, menos 3 por menos raíz de x, menos por menos sería más, y 3 por raíz de x sería 3 raíz de x. Listo. Ahora, ¿qué falta? Más. Ahora elevamos al cuadrado esta otra. Y como elevamos al cuadrado, esta raíz grande se va a ir y solamente va a quedar lo que está por adentro. O sea, 6 menos la raíz de x. Listo. Menor igual. Ahora por acá, el 2 se va con esta raíz. ¿Y qué queda? Lo que está dentro. Raíz de x más 1. Listo. Ahora comenzamos a desarrollar como en este lado de la desigualdad hay un raíz de x. Acá también se eliminan. Así que, ¿cómo va quedando? Primero acá vamos a dejar la raíz grande, la vamos a aislar. ¿Quién estaba dentro? 6 raíz de x, acá más 3 raíz de x. Pues vamos a desarrollar lo que está dentro. 6 más 3 podemos sumar porque son semejantes, ya que tienen al costado una raíz de x. ¿Quién más está? El menos x y también menos 18. Listo. Y multiplicado por el 2 por acá. Ahora todos los demás lo mandamos para este lado. ¿Quién estaba en este lado? Se quedó el 1. Y de acá, este menos 3 se va a ir para allá. Este más 6 también. Primero, menos 3 más 6 sería 3. 3 pasa al otro lado como menos 3. 1 menos 3 menos 2, ¿verdad? Y este menos raíz de x también se va. Entonces va a quedar raíz de x menos 2. Listo. Ahora, como vemos raíces también a ambos lados, vamos a elevar al cuadrado. Primero vamos a ver si ambos son positivos para que después de elevar al cuadrado este símbolo no cambie. A ver, veamos este de acá. Es una raíz por un número positivo, así que todo esto es positivo. ¿Esto será positivo entonces? Sí, ¿verdad? Porque acuérdense que x podía tomar valores desde 9 hasta 36. El mínimo valor que puede tomar es 9. Y si reemplazamos acá el 9, ese mínimo valor va a salir positivo, así que no hay ningún problema. Elevamos al cuadrado sin que este símbolo cambie. Entonces, al cuadrado ambos lados. 2 al cuadrado sería 4. Esta raíz al cuadrado se va y solamente va a quedar lo que está dentro, ¿verdad? O sea, 4 por todo lo que está dentro. Podemos desarrollar de frente entonces. A ver, 4 por 9 sería 36, acompaña su raíz de x. Ahora 4 por menos x menos 4x. 4 por menos 18 sería menos 72. Menor igual. Y ahora acá a este lado elevamos al cuadrado también. Este sería como un A, esto sería como un B. Otra vez binomio. Entonces empezamos. En la mente, el primero al cuadrado, raíz de x al cuadrado. El cuadrado con la raíz se va y solamente queda x. Ahora viene menos el doble producto del primero, que es raíz de x multiplicado por el segundo, que es 2. Acá 2 por 2, 4 raíz de x, ¿verdad? Entonces mejor vamos a colocar ese 4 raíz de x. Listo, ya está el doble producto. Ahora falta elevar al cuadrado el segundo, o sea, el 2 más el cuadrado del 2, que sería 4. Como es una inecuación, vamos a hacer que para este lado esté el 0. Así que todos los demás se van para el otro lado. Acá está 36 raíz de x. Esto se va para allá. Y va a cambiar de signo, va a ser más 4 raíz de x. Y con ese 36 sería 40. 40 raíz de x. ¿Quién más? Más x pasa con menos x y se va a poder sumar con el menos 4x, que sería
menos 5x, más 4 pasa como menos 4, menos 72 menos 4 sería menos 76. Como va a faltar espacio para resolver esto, lo voy a resolver aparte y voy a traer acá el resultado. Para resolver una inecuación de este tipo, en el cual el exponente de una de las variables es el doble de la otra, podemos utilizar el aspa simple o si no, la fórmula general. En este caso, el x tiene exponente 1. Y las raíces, como se sabe, raíz de x es igual a x y como está con raíz, el exponente es 0.5, o sea, es la mitad de 1. Así que en este caso podemos utilizar el aspa simple o también la fórmula general, según sea el caso. Así que primero vamos a ordenar. Primero se coloca el que tiene el exponente mayor, menos 5x, luego el que tiene la mitad, que es 40 con la raíz de x, y ahora recién viene menos 76. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos? Como el signo de la variable principal, o sea, del x que tiene mayor exponente, debe ser positivo, es decir, el que le acompaña, que es el menos 5, debe ser positivo, entonces a todo voy a multiplicar por menos para que se vaya este menos. Así que a todo por menos. Menos por menos más y va a quedar 5x. Acá menos por más sería menos, va a quedar 40 raíz de x. Y finalmente menos por este menos va a ser más 76. Al otro lado también se multiplica. Más 0 por menos 0 sigue siendo 0, ¿verdad? Menos 0, pero es lo mismo que 0. Y como hemos multiplicado por un negativo, el símbolo va a cambiar. Ahora va a ver para el otro lado. Intentamos primero el método de aspa simple. A ver, sería acá. Dos números multiplicados que me den 5, 5 por 1. Ahora, para que me dé x, sería raíz de x multiplicado por raíz de x. Ahora descomponemos al 76. A ver, dos números multiplicados que me dé 76. Por ejemplo, podría ser 2 por 38, ¿verdad? O a ver, acá el 38 y acá el 2. Como acá el medio es negativo, podemos intentar así, colocamos menos y menos, porque menos por menos resulta más, justo lo que debe estar por acá. Vamos a comprobar, 5 por menos 2 sería menos 10. 1 por menos 38, menos 38. Menos 10, menos 38 sería menos 48. No resultó. Por más que intentemos combinaciones, no va a resultar. Entonces, ¿qué hacemos? Optamos por el otro método que es la fórmula general. ¿Y cómo es la fórmula general? X igual a menos b más menos la raíz cuadrada grande, b cuadrado menos 4ac y todo sobre 2a. ¿Quién es quién? A ver, vamos a ir colocando por acá. Primero, x igual a arriba, menos b. Primero va el menos sobre el b. El b es el que le acompaña al que está al medio. En este caso, ¿quién acompaña a la raíz de x? Menos 40. Entonces el b es menos 40 y con este menos sería más 40. Ahora viene más menos raíz cuadrada, b al cuadrado, o sea, el menos 40 al cuadrado que sería 1600. Y a esto le voy a restar 4 multiplicado por a. ¿Quién es el a? El que acompaña al principal, o sea, al x, que sería 5. ¿Quién es el c? El c es el que está solito sin variable, o sea, 76. Listo. Y debajo está 2a. 2 multiplicado por a. A es el que le acompaña al principal, o sea, el 5. 2 por 5, entonces por acá. Y listo, solamente desarrollamos entonces. Arriba está el 40, más menos. ¿Cuánto sale todo lo que está dentro de esta raíz? 80, ¿verdad? Ahora, ese 80 se puede descomponer en la multiplicación de dos números donde uno tenga raíz. Por ejemplo, 80 es 16 por 5, ¿verdad? 16 por 5 entonces. Y debajo, 2 por 5, 10. Listo, a ver, seguimos por acá. Entonces, acá el x igual a 40 más menos. Antes que lo olvide, esta es la fórmula. ¿De acuerdo? Pero esa fórmula, acuérdense que era para hallar x, ¿verdad? Acá en este caso, esta es lo que tenemos que colocar por acá, raíz de x. Siempre cuando acá era x al cuadrado y acá era x, ¿verdad? Pero en este caso no. Entonces no lo olviden, cuando acá sea x al cuadrado, acá se halla solamente x, pero como está solamente x por acá, lo que se halla es la raíz de x. Listo, entonces continuamos por acá. Acá la raíz de 16 es 4,
5 no tiene, sigue con su raíz y en la parte de abajo viene 10. Mitad, sacamos mitad a cada término. Entonces, ¿qué quedaría? En la parte de arriba, sacando la mitad, va a quedar la mitad de 40 sería 20, más menos, ahora la mitad de 4 sería 2, raíz de 5, y en la parte de abajo la mitad sería 5. Ahora, ¿el signo será positivo o negativo? A ver, ¿qué pasa si es positivo? Si es positivo, todo esto es positivo, así que no hay problema porque la raíz también es positiva. Y si fuera negativa, 20 menos 2 raíz de 5 es un número positivo. Y entre 5 sigue siendo positivo, entonces los dos signos van. Queremos hallar x, entonces vamos a elevar al cuadrado ambos lados. Elevamos al cuadrado todo esto y elevamos al cuadrado todo esto. Entonces la raíz con el 2 se va y solamente queda x. Acá elevamos al cuadrado lo de arriba y aparte lo de abajo. Elevamos al cuadrado lo de abajo, 5 al cuadrado, 25. Ahora lo de arriba. Tenemos un binomio al cuadrado, ¿verdad? Esto es como si fuera un A y esto como si fuera un B. Entonces empezamos. El primero al cuadrado, 20 al cuadrado sería 400. Cuando es más, colocamos más. Cuando es menos, colocamos menos. Ahora como es más menos, colocamos también más, más y menos. Listo, ahora sí. El doble producto del primero por el segundo. El primero por el segundo, ¿cuánto da? 20 por 2, 40. Sería 40 raíz de 5. Ah, y por este 2, 80 raíz de 5. Listo. Ahora colocamos acá más y elevamos al cuadrado este otro término. 2 raíz de 5 al cuadrado, ¿cuánto será? A ver, 2 al cuadrado es 4, raíz de 5 al cuadrado es solamente 5, y 4 por 5, 20. Entonces todo esto elevado al cuadrado es 20. Y seguimos. 400 más 20 sería 420. Más 80 raíz de 5. Más menos, ¿verdad? Más menos. Y en la parte de abajo el 25. Como estos tres términos tienen quinta, sacamos la quinta. La quinta de 420, 84. Más menos, la quinta de 80 sería 16. Queda con su raíz de 5. Debajo, la quinta de 25 sería 5. Listo. Ya tenemos los dos valores para x. Ahora, ¿qué sigue? Como estamos resolviendo esta inecuación, ahora tenemos que graficar por acá. Entonces, a ver, primero el menor. El menor lógicamente es con el menos, ¿verdad? Para no copiar tanto número, con el menos le vamos a llamar A. Y cuando esté con el más, le vamos a llamar B. Con el menos es el menor, así que va primero y después va el B. Ahora viene esto. Acá era más, menos intercalado, ¿verdad? Bien, entonces colocamos más, menos, más. Siempre se comienza con más, siempre, pero siempre y cuando acá el coeficiente del principal, de la principal variable sea positiva, ¿de acuerdo? Por eso tiene que ser positivo por acá, para que empiece con más. Ahora sí, ¿cuál elegimos? Como acá dice mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0, ¿qué significa? Positivos. Entonces nos quedamos con los positivos. Listo. Ahora sí, este primer positivo, ¿dónde comienza? Acá donde no se ve, así que es menos infinito. Los infinitos siempre con abierto. ¿Y dónde termina este más? En el A. O sea, en esta expresión, pero con el signo menos. Ya está entonces, con el signo menos. Ahora, ¿qué signo le ponemos? Como acá es mayor o igual, o sea, como este es igual, le colocamos acá cerrado. Listo, hasta ahí termina este más. Pero como aquí hay otro más, colocamos unión. Ahora, ¿de dónde comienza? Comienza desde B. ¿B quién era? Era esto mismo, pero con el más. Así que lo colocamos por acá. Listo, ¿hasta dónde? Hasta donde no se ve, o sea, este es el más infinito. Y siempre los infinitos tienen el símbolo abierto. Entonces, esta sería la respuesta para esta inecuación. Traemos entonces acá el intervalo que nos ha salido y solamente falta intersectar con el que nos salió al principio. Primero vamos a ubicar por acá el 9 y el 36. A ver, por acá que esté el 9, por acá que esté el 36. Ahora, ¿dónde estarán ubicados estos dos números? Escribimos en la calculadora todo este número para saber exactamente qué número es y sale 9,6 aproximadamente. Entonces lo vamos a ubicar por acá. A ver, le voy a llamar A. Y este otro en la calculadora resulta
aproximadamente 23, así que lo colocamos por aquí. Listo, ahora sí. Esto lo voy a graficar por arriba, de menos infinito hasta este número, o sea, desde acá viene hasta acá. Cerramos, coloreamos acá el relleno de esta bolita, ahora el otro. Esto viene del B hasta el más infinito. Listo. Ahora, este otro lo voy a graficar por abajo para que se vea mejor. Va de 9 hasta 36. Cerramos y cerramos por acá. Listo, porque está con cerrado. Y ahora la respuesta sale de la intersección. ¿Dónde se chocan estos dos intervalos? Por acá. Y también se chocan por acá. Entonces, la respuesta final, ¿cuál sería? El conjunto solución de la inecuación que teníamos al principio. ¿Desde dónde va? Desde donde está verde, desde el 9, ¿hasta dónde? Hasta el valor de A, que lo tenemos por acá. Con corchete, o sea, cerrado. ¿Por qué? Porque estaba con este relleno pintado también. Pero acá hay otro verde, así que unión. Ahora viene desde el B, que lo tenemos por acá, hasta el 36, coma 36. Y en el 36 también cerrado. Listo, entonces esta sería la respuesta final. Para comprobar la respuesta, no se olviden que pueden tomar cualquier punto que esté en uno de estos dos intervalos acá y siempre tiene que resultar la respuesta menor o igual a 1. Por ejemplo, pueden probar con el 9, con el 36.